Hoy se conmemora el Día Mundial del Autismo, una patología que se presenta en uno de cada 150 nacimientos. La jornada está dedicada, como siempre, a dar a conocer este tipo de trastornos, pero también a que las familias y afectados reclamen una oportunidad para trabajar. El azul como el autismo, a veces oscuro pero otras brillante, es el color que hoy ha llenado el Parque Bioclimático de Badajoz, donde centenares de escolares se han sumado a esta jornada. Es una manera de dar a conocer este tipo de trastornos que cursan con diferentes tipos de discapacidad y problemas de comunicación. Nuestros hijos normalmente no tienen ningún rasgo característico que delate que tiene este tipo de discapacidad, y entonces pues se dan también muchas situaciones en la vida diaria donde tampoco sabemos enfrentarnos muchas veces a explicarle a la gente cómo tiene el porqué de un comportamiento concreto, etcétera, etcétera. En esta edición del Día Mundial del Autismo se incide en su necesidad de trabajar. Las personas con autismo solo necesitan la oportunidad de demostrar que pueden ser excelentes empleados y empleadas. Además, el empleo para una persona con TEA es algo más que un trabajo, es una herramienta que incide positivamente en su autonomía e independencia. El centro de APNAVA de Badajoz atiende a 180 niños de toda la región, donde tras el diagnóstico se trabaja en terapias esenciales para potenciar su desarrollo. El máximo desarrollo de estas personas. Verán, Álvaro tiene 5 años y cursa tercero de educación infantil. Es inquieto, vivaz e intuitivo y cuenta con una clara predisposición para la música. Cuando cumplió 2 años y medio, sus padres supieron que era autista. Ahora la meta es conseguir que su hijo tenga una vida lo más normal posible. ¿Me vas a coger un dedo? Sí. Arturo Domínguez es logopeda. Hoy trabaja con Álvaro en la comprensión de los juegos simbólicos y en la destreza comunicativa. Quiere que el niño adquiera capacidad para disponer de pequeñas narraciones y que de esta forma pueda compartirlas con sus compañeros de clase. Sus padres, Alberto y Miriam, defienden que el autismo debe tener visibilidad. Tiene que estar en la conciencia de todos porque al principio es difícil asumir el diagnóstico de un hijo. Es una noticia de la que en principio yo creo que todos intentamos huir o decir a lo mejor no, o quizás se le pase, o a lo mejor alguien se ha equivocado. Yo creo que la primera reacción que tiene es huir de este diagnóstico, ¿no? Entonces es muy duro. Luego se comprende la importancia del diagnóstico precoz, porque sirve para poner en marcha cuanto antes las terapias de motivación, con un fin. No que adquiera más conocimiento de los que ya tiene, porque es un niño que su aspecto cognitivo está preservado, incluso es más inteligente de lo habitual, es que él sea capaz de estar en un aula, de comportarse, de seguir las rutinas y de socializar con sus compañeros. Álvaro tiene buena memoria, dispone de un fino oído para la música y eso sí, el día de mañana necesitará apoyo para aprender a comprender las experiencias. Sus 5 años requieren hoy que los hábitos tengan un orden muy claro. Él es un niño que hay que estructurarle todo muy bien, entonces pues difícil un poquito, pues eso, el tener previsto muy bien tu día a día y el que no surja ningún tipo de imprevisto. Álvaro aprende con Arturo el relato de las pequeñas cosas. En realidad, sin que él lo sepa, está aprendiendo el relato de su propia vida. Los tres. El gobierno regional, MAFRE, la patronal extremeña y las